Vistas y oídas las partes, este tribunal acusa al encausado Vasco Núñez de Balboa de los graves delitos de conspiración y rebelión contra las leyes de sus reales majestades y de haber sido autor de crímenes y excesos que cometió contra los gobernadores Diego de Nicuesa, Alonso de Ojeda y el bachiller Martín Fernández de Enciso, y de provocar violencias y abusos con los indios, por lo que le sentencia a morir decapitado, siendo rechazadas cuantas peticiones de perdón se hicieren. Ya empieza a clarear. ¿Cuánto tiempo creéis que nos queda? Lo ignoro. Pero el que sea, poco o mucho, lo emplearé en maldecirnos. En esta gran aventura de la muerte, es cuando debemos templar los espíritus. Nos aguarda un mundo más justo que este. No malgastes tus últimos momentos en algo tan ingrato como maldecir. Nuestra muerte, Balboa, será un asesinato. Sois adelantado de Castilla y nadie sino la corte podría juzgaros. Pero igual que intrigaron en la corte, engañarán al rey y vuestra gloria quedará oscurecida. Vuestros jueces y no nosotros son los impostores. La historia sacará a la luz nuestra verdad. Pero siento que en esta ocasión no vais a poder levantar acta. Sobre la justicia de los hombres, hay una justicia divina ante la que todos habremos de comparecer. Ya no es tiempo de lamentaciones, hijo mío. Lo importante es tener en paz nuestra conciencia ahora. Os aseguro que la tengo. Sí, en estos días de soledad y de angustia he meditado bien sobre todos mis actos. Y fue un juego del destino el que me condujo a esta aventura. Yo viví en la isla de Santo Domingo, acosado de deudas. Diego Colón, hijo del almirante, gobernaba la Española. Era un hombre débil e insolente, temeroso siempre de que las expediciones a tierra firme pudieran arrebatarle las posesiones a las que se creía con derecho de propiedad. ¡No y mil veces no! El evitar que Enciso lleve refuerzos a Ojeda. Pero en ese aspecto la carta del rey Fernando es terminante. El rey me roba, lo oís. Lo mismo que el Consejo de Indias, igual que ese reptil inmundo que se llama Pasamontes. La empresa de tierra firme que el rey ha dado a Ojeda y a Nicuesa es la herencia de mi padre y no me la arrebatarán. Cuando el almirante vuestro padre pactó con los soberanos, nadie pudo prever la inmensidad de esas tierras. Por las noticias que llegan es un continente nuevo mil veces mayor que España. Eso es lo que teme el rey, que yo sea más poderoso. Pues bien, lo seré. Pondré pleito a la corona y toda la tierra firme será de Diego Colón. Pero entre tanto, Nicuesa, señor, en el fuerte nombre de Dios está apurado en extremo. Y si Ojeda no recibe la ayuda que le lleve Enciso, es seguro que sucumbirá. Necesito un pretexto para retener las naves del bachiller. Tiene que haber alguna. Temo que los hayamos agotado todos. Pero ¿no veis que si alguien da con ese océano que en vano buscó mi padre, habrá encontrado el camino de Cipango y las Molucas? El hombre que descubra ese mar habrá prestado al rey Fernando el mayor de los servicios y nada le será negado. Volviendo a lo del bachiller Enciso, se me ocurre, claro que es solo una posibilidad. Di pronto lo que sea. Si alguien que esté bajo vuestra jurisdicción embarcase sin licencia, alguno que tengáis residencial... Balboa lo está por deudas y me consta que quiere embarcar. Lo recuerdo, sí. Volvió herido y arruinado del intento de bastida. Lo malo es que solo hace un par de horas firmasteis auto de prisión contra él. Lo había olvidado. Tenéis razón. Muy bien puede ser Balboa. Si es que no le detienen esos estúpidos corchetes. ¡Divirtámonos, amigos! ¿A qué esperamos, caballeros? Nos consultó al endeudarse. Pues con su pan se lo come. Este pleito es solo suyo y por lo que veis se va. Mañana quiero estar en alta mar y no en la cárcel de esta isla. Pues a mí me cae simpático y voy en su ayuda.
¡Bravo! Paciencia, señores. A mi regreso cobraréis con intereses. Rezad para que no me maten. ¡Con Dios! Corramos a ocultarnos, que aún nos falta lo peor. Meteros de rondón a bordo. ¡Deteneos! Necesitamos llegar cuanto antes, capitán. Don Alonso de Ojeda espera impaciente este refuerzo. Si el viento es favorable, pronto arribaremos al litoral de Santa Marta. ¿Habéis navegado ya por esta ruta? Estas aguas me son tan familiares como a vos las calles de Santo Domingo. Desde la laguna de Maracaibo hasta las bocas del Darién, he recorrido tantas leguas que me atrevería a navegar a ciegas. A las indias de esta tierra. Creo, Valdivia, que ha llegado el momento de liberar a nuestro hombre. La costa se ha perdido de vista y el capitán no virará para volver a tierra. Suponiendo que no se haya asfixiado. Sí. Y voy a vender los besos. ¡Ay! ¿Cómo coser y cantar? Ayúdame. Gracias, amigos. No olvidaré nunca este favor. El resto del viaje podéis hacerlo en lugar más cómodo. No pienso suplicar. Don Martín Fernández Enciso es un cristiano y espero que sabrá comprender mis razones. De bueno os habéis librado. Antes de zarpar, el gobernador registró el barco. De haberos encontrado, no habría partido esta expedición. Mal lo hubiera pasado entonces. ¡Balboa! Aquí estoy. Por Satanás, que sois un hombre extraordinario. Os dejamos en Santo Domingo perseguido y aparecéis a bordo rumbo a tierra firme. ¿Por qué os extraña? Mi rumbo ha sido siempre la aventura. Yo no nací para color. No sé cultivar alcachofas. Mirad. Este es Leoncico, mi mejor amigo. Ven aquí. No quiso abandonarme. Señor Don Martín, ¿no temíais que embarcara a Vasco Núñez? Pues se halla a bordo. ¿Qué estáis diciendo? No es posible. Ahí le tenéis, miradme. Y en prueba de amistad, cada cacique le regaló una mujer y tuvo que cargar con las cinco. Dicen que esos indios son caníbales. Si es verdad, os aseguro que se les va a indigestar mi acero. Temo más a eso que viene por ahí, el bachiller Enciso. Veo que habéis logrado vuestro propósito, pero burlasteis el edicto del almirante y merecéis una grave sanción. Estoy en vuestras manos. Después de 9 años de labrador sin fortuna, a mi único camino. Habéis huido para no pagar vuestras deudas. Seréis desembarcado en la primera isla que encontremos. Es una aventura más. Mirad, don Martín, que Vasco Núñez es un hidalgo. Y yo me presto fiador de sus deudas. Ha burlado las leyes. ¿Acaso sobran españoles en Indias para que los diezme vuestra justicia? Al parecer pensáis que pagaré mejor mis deudas, convertido en pasto de buitres. Creo, señor, que vuestro gobernador, don Alonso de Ojeda, se alegrará de ver entre sus hombres a Vasco Núñez de Balboa, buen conocedor de estas costas, que ya recorrió con Rodrigo de Bastidas y Juan de la Cosa. Quizá os convenga ser más comprensivo. Está bien, caballeros. Le dejaré llegar con nosotros hasta Cartagena y que sea Ojeda quien decida. Y espero que no daréis motivo a provocar mi enojo. ¿Lo entendéis? Bien, vamos. Que pertenecen a su gobernación. No sé por qué barrunta una traición en todo esto. ¡Acercaos cuanto podáis! ¡Vamos a socorreros! ¡Cuidado! ¡Sujetad la escala! ¡Arrimad de proa! ¡Soldados, vamos!
comida. ¡Vale, muchachos, arriba! ¡Vamos, echad a los cabos! ¡Apoyaos en mí! ¡Cuidado, estribor! ¡Cuidado! ¡Otro! ¿Dónde dejasteis al gobernador? Perdonad, señora, pero estamos hambrientos y agotados, casi sin fuerzas para hablar. ¡Traed agua y alimentos para los náufragos! ¡Daos prisa! ¡Arriba! ¡Venid conmigo! ¡Vosotros! Tomad un sorbo de este mosto castellano. Os reanimará. ¿Y bien? Supongo que ya podréis hablar. Decidnos de una vez dónde quedó Ojeda. Partió hace tiempo en un bajel con 2 docenas de hombres. Pero... ¿y las naves? Se perdieron. Venimos del Golfo de Urabá, donde fundamos el fuerte de San Sebastián. Tratamos de sostenerlo. Pero ni un solo hombre quedó allí. De los 300 que salimos de Santo Domingo, unos murieron en la mar, otros a manos de los indios, y los más por hambre. Qué extraña es vuestra historia. ¿Tenéis oro? En nuestra barca y lo suficiente para cambiarlo, si pudiéramos, por víveres y armas. Debo advertiros que voy a dirigirme a ese fuerte de San Sebastián que decís. Y si me estáis mintiendo, os haré colgar del palo mayor. Creo que estáis abusando de vuestro privilegio. Insolente. ¿Es así como pagáis mi generosidad? Solo cumplís con vuestro deber. Somos castellanos. Le habéis ofendido. Decidme vuestro nombre. Francisco Pizarro. Y pongo a Dios por testigo de que es cierto cuanto os he dicho. Al llegar a tierra sabremos la verdad. Capitán, remolcad el bajel. Noche más tranquila, capitán. Navegamos sobre una balsa. Mantén firme el timón. Hemos de llegar pronto a la costa. Nunca vi mayor desatino que este. Volver al fuerte de San Sebastián. Peor sería para mí volver a la Española. Prefiero las flechas envenenadas de los indios caribes. Lo prudente hubiera sido ir hacia Veragua y encontrarnos con el gobernador Nicuesa. Regresar al fuerte de San Sebastián es como volver al infierno después de haber salido de él. Así pienso yo, pero Enciso no ha creído en vuestro relato. Le cegó ese oro que lleváis en vuestro bajel. Capitán, ¿qué ocurre? Hemos encallado en un arrecife. Pronto, sacad los caballos, la pólvora, los víveres. ¡Aquí hay un herido! ¡Prisa! ¡Hay que sacarlos enseguida! ¡No podemos perder ningún caballo!
Ahora, caballeros, nos falta lo peor. Volver donde dejamos a tantos de los nuestros enterrados, sufrir los ataques de los urabaes y perecer de hambre. Según dijisteis, debemos encontrar un fuerte donde refugiarnos. Un fuerte que tuvimos que abandonar los que supervivimos. ¡En marcha! Creo, señor bachiller, que habéis cometido un grave error al no escuchar el consejo de Pizarro. Un bastión que Alonso de Ojeda no pudo defender no os dará ocasión de aumentar vuestra fama. Creedme. Necesito verlo con mis propios ojos. ¿Quién me asegura que Ojeda no ha sido muerto? ¿O traicionado? Medid vuestras palabras, señor bachiller, que aún me quedan fuerzas para defender nuestro honor. Nuestro destino era Cartagena y vuestras dudas nos han conducido hasta este trance. Apenas nos repongamos de este desastre, iremos hasta allí. Si nos dejan los indios. Contábamos con ellos al venir a combatir en... Creo, señores, que nada hemos de arreglar con palabras. Vayamos hasta ese fuerte que tanto empeño tiene en conocer nuestro bachiller y esperemos que la providencia nos ayude. Encontrado el camino del fuerte. Seguidnos. Continuad la marcha. ¡Avancéis en grupo! ¡Desplegaos! Y la gobernación que vais a defender. Debí haberos creído, perdonadme, pero mi deber era buscar a Ojeda. Nos habéis obligado a volver a este infierno. Y ahora responderéis de nuestras vidas, no lo olvidéis.
indios urabaes habían quemado el fuerte y la historia volvía a empezar. La permanencia en este lugar desolado, frente a los indígenas hostiles, traería otra vez el hambre, la fiebre, la desesperación y la muerte. ¡Organizad los puestos de vigilancia! ¡Pronto! ¡Preparad el campamento! ¡Seguid! Vos como físico no podéis hacer nada. El curar es un veneno contra el que no hay remedio. No podemos quedarnos impasibles. Esos malditos indios nos están acosando como a reptiles. Yo propongo salir a combatir a campo abierto y caminar hacia el interior. Solo un golpe de audacia podrá sacarnos de esta ratonera. Antes de haber andado 10 leguas no quedaría ni uno de nosotros con vida. ¿Y vos qué opináis, señor Pizarro? Al oíros, me parece estar escuchando a Ojeda. El mismo problema con las mismas dudas. Pero esta vez creo que nos convertiremos en pellejos hinchados por el veneno de esas flechas. Así vi morir a Juan de la Cosa y a tantos otros valientes. Caballeros, no dejaremos aquí nuestros huesos, porque enfrente, cercana, a pocas leguas, hay otra costa. ¿Acaso os hace suponer vuestra audacia que llegaríamos a nado? Conozco esas tierras. En la oscuridad de la noche ganaremos la orilla opuesta. Esos indios no envenenan sus flechas y poseen oro en abundancia. Tal vez sea la única salida. Las vacilaciones de Enciso, inepto para ser capitán de una expedición, y la salvación de mis compañeros, me obligaron a tomar una determinación. La suerte quiso guiarnos hacia las tierras del cacique de Darién, pero una nueva sorpresa nos esperaba. Señor, desde aquella colina se ve un poblado indio. ¡Alto! Balboa, ayer demostrasteis una gran pericia militar. ¿Qué me aconsejáis ahora? Yo en vuestro lugar mandaría hacer alto y enviaría exploradores. Seguid sirviéndome con fidelidad y yo colmaré vuestra ambición. Llevaos presto los caballos y encargaos, pues, de esa empresa. Ya sois maestre de campo. Acepto vuestra capitanía. Pizarro, Valdivia, Hurtado, seguidme. De dulcísimas doncellas. Ahora comprendo por qué hemos venido solos. Sois un magnífico estratega. Ayaki, Benny. Ayaki, Benny. Debe hablar otro dialecto, ¿no? Ayaki, Benny. Benny Iki, bienvenidos los hombres blancos a este lugar. Yo soy Ana Jens, hija del cacique de Careta. Eres muy bella y agradezco tu cumplido, pero dime, ¿dónde están los guerreros de esta tribu? Marcharon a la montaña
Cemaco está en guerra con el jefe de otro poblado. Danzamos para que nuestros dioses le den la victoria. Lo más probable es que todo esto sea una trampa. Los indios lo llevan a la guerra, a los viejos y a los niños. Debemos salir de aquí cuanto antes. Decís bien. Ella vendrá con nosotros. Así evitaremos una celada. Princesa, perdona. ¡Ah! ¡Oh, no lo pasas! ¡Mi padre! ¡Mi padre! ¡Oh, no! Tú le mantienes y tu cama. Me honra presentaros a Nayenshi, hija de un cacique vecino. Pero no os fiéis, tiene uñas de pantera. Preguntadle vos que la habéis traído si tienen oro en su tribu. En fin, ya me entendéis. Él viene a ofrecerte su amistad. No queremos atacar a los guerreros de tu poblado. Enviaremos un mensaje al cacique diciéndole que puede venir en son de paz. No me engañarás. Habéis venido a hacernos esclavos. ¿Por qué le habláis así? Solo queremos su oro. Porque ellos viven del cultivo de la tierra y desconocen el oro. ¿Y esto qué es? ¿Una baratija? Bien claro está que os equivocáis. Yo quiero evitar a tu pueblo el sufrimiento y la esclavitud. Pero tú no me ayudas. Dime dónde están ocultos los caciques. No hablaré. Los hombres blancos son nuestros enemigos. Ya veis que de nada sirven vuestras palabras amables. ¿Qué podemos hacer ahora? Los indios no nos atacarán por el momento. Primero se asegurarán de cuál es nuestra fuerza. Si mandásemos un grupo hacia ellos, sabríamos sus intenciones. Bien. Seguiremos vuestro consejo. Vos, haceos cargo de esta india. En marcha. Vos, Enciso, con Albites y Zamudio, penetrad en el poblado. Rodearemos la loma para protegeros si os atacaran. Tened las mechas de los arcabuceros a punto. Suerte, bachiller. Vosotros, seguid con él. Adelante. ¡Los demás, conmigo! Thank you.
soporto más la arrogancia de ese perro. Yo le enseñaré a cazar al vencedor. Que se humille delante de mí. Temaco, nuestra ley de guerra exige que el vencido pida por su vida. Arrodíllate. Solo me postraré ante ti. Tú eres quien me ha vencido. ¿Aceptáis la sumisión? ¿Os dais cuenta de que os puedo mandar a ahorcar por sedicioso y rebelde? La victoria fue lograda por Balboa. Vos mismo le disteis el mando. Yo fui testigo. ¿Y yo? Empiezo a creer que me equivoqué al no echaros de cabeza al mar. Pero aquí termina vuestra carrera. Quedáis fuera de la expedición. Sois otra vez como un proscrito en tierra. Llevaos al prisionero y decidle que volveremos a vernos. Ella y mi casa son tuyas. Eres un hombre afortunado. Ya tienes hogar y compañía. Y tiempo para descansar. Sígueme, mi señor. Tu esclava te mostrará el camino. No, espera. Hay una ley que nos prohíbe esclavizar a los indios. Sé que me odias, en parte con razón. Puedes irte. Eres libre. Nosotros también tenemos leyes. Cemaco me regaló a ti, te pertenezco. Y tienes que cuidarme como a ese animal que te lleva tan veloz como el viento. Estoy de acuerdo. Yo cuidaré de ti. Llévame a tu cabaña. Esta es tu casa. Agutenaya Curiaye. Entra, mi señor. Tú primero, Anayensi. Agradezco mucho tu hospitalidad. ¿Es tu propia casa, Nayensi? Cemaco la construyó para su hijo. Akuri allí, Akuri. Irán a buscar tus cosas. Ese es tu lecho. Inmejorable. Deja que Anayensi te ayude. Gracias. Tú vienes cansado, debo desnudarte. Buena costumbre, a fe mía. El resto puedo hacerlo yo solo. Anayensi, ¿me recuerdas? A una mujer de mi país sus ojos eran como los tuyos. No hay ninguno entre vuestros guerreros que te quiera por esposa. Tanae, vencía siempre a nuestros enemigos. Murió guerreando 5 lunas antes del día señalado para traerme con el sol a esta casa que hizo Cemaco para que viviéramos. Era noble y valiente. Ahora eres tú quien manda en mí. Anayensi, yo no sabría ser tu amo. Solo quiero ser amigo tuyo. Mi pueblo era libre. Y si te sirvo es por obedecer a Cemaco. Pero te odiaré siempre, más que al mayor enemigo. Parece que pesa. Dejadme ayudaros. Lástima que ya no los mandéis, señor. Cuidad, no os oiga el bachiller porque podría raparos las barbas con cabeza y todo. Ahí está Balboa. Balboa. Os veo muy alegre, Hurtado. Cuando esta ciudad esté en pie, necesitará un alcalde. Y vos sois popular, ya lo habéis visto. Contad con mi voto. Y ahora perdonad, yo no he tenido la suerte de encontrar la casa hecha como vos. ¡Ya! ¡Corre! ¡Ya! 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 Oye, ¿pero es que tú no piensas trabajar? Hombre, entre verdaderos amigos, el uno debe sacrificarse por el otro. Sí, pero es que tú siempre quieres ser el otro. Calma, haya paz, amigos. Hay que colaborar. Ya lo has oído. Hay que colaborar. Te voy a...
Mackenzie. Aquí estoy, mi dueño. Te he dicho repetidas veces que nadie es dueño de nadie. Recuérdalo. Mira cómo se levanta nuestra ciudad. ¿Qué haces? ¿Has perdido el juicio? Cemaco se rindió a ti. Él creía que eras un noble guerrero. Iba a ser atormentado por el otro jefe blanco. ¿Qué dices, Ana Jensi? No es verdad. Tú lo sabes y lo consientes. Le has traicionado. Calla, por Dios. No sabes lo que dices. Nunca he defraudado a los que confiaron en mí. Los ambiciosos como Enciso tendrán su merecido. ¿Cómo has podido dudar? Dinos dónde has ocultado el oro. ¡Responde! Quieto, Enciso. Sois un cobarde al maltratar a ese anciano. No pienso tolerar más vuestras villanías. Sabedlo de una vez. ¡A él! ¡Es un rebelde! ¡Vendedle! ¡No! ¿A qué esperáis? Es solo un fanfarrón. Acabad con él. Vais a ser castigado por rebelión y desacato a mi autoridad. Es la tercera vez y ahora habéis colmado la medida. ¡Alto, soldados! Moriréis si osáis tocar a nuestro alcalde. ¿Qué historia es esa? ¿Pretendéis amotinaros? Aquí soy yo el único que da órdenes. ¿Podéis mostrarnos las credenciales? ¿Quién sois vos para exigírmelas? Sabed, señor, que os habla el regidor del nuevo municipio de Santa María la Antigua de Darién. Honraos conociendo a los otros regidores elegidos por el pueblo en asamblea. Zamudio, Albite, Barrantes, nuestro tesorero, el físico y el alguacil Hurtado. Y nuestro alcalde por unanimidad, Balboa. Sí, Balboa. Cumplid vuestra misión. Vasco Núñez de Balboa, en nombre de la ciudad, os ruego que aceptéis esta vara de alcalde que os ha de conferir la máxima autoridad sin que haya ninguna otra por encima que la del rey. ¡Basta ya de mascarada! Regresad a vuestros quehaceres y yo trataré de olvidar el desacato. Perdonad, como escribano, he de deciros que todo ha sido legal, señoría. Mostradnos las credenciales o se acabó la señoría. Las perdí en el naufragio. No vais a dudar de mi palabra. Soy el bachiller Enciso. Lo que sois es un bribón. ¡Dejadle! Enciso es un vecino de tantos y nadie le molestará. Celebro que todo haya acabado así, creedme. Soltadle. En uso de la autoridad que me habéis dado, nombro a Cemaco alcalde de su propio pueblo. Y como a tal, le habéis de respetar. Yo te pido perdón. Tú eres muy bueno. Ana Jensi. Mañana marcho con los míos. Ya estoy impaciente. Y yo siempre estaré esperando tu regreso. Pensaré en ti. Ana Jensi, yo tampoco te olvidaré. Tu amor será como una luz en mi aventura. Nos queda poco tiempo de estar juntos. Mira esa estrella, cómo brilla en la noche. Los enamorados se encuentran, aunque estén muy distantes, cuando sus miradas se fijan en la misma estrella. ¿Sí? ¿Cuál es la nuestra? Escógela tú mismo. Hay tantas en el cielo. Me quedo con esa que has dicho. Será la nuestra. Dicen que las que brillan tanto suelen traer mala suerte. Oh, son supersticiones. No lo creas. Las estrellas tienen vida lo mismo que las personas. Y esas tan brillantes a veces estallan de pronto devoradas por su fuego. O reinan fulgurantes sobre las demás, convertidas en soles. Tienes ambición. Me atrae con fuerza lo desconocido. Lo que nadie ha podido alcanzar. Sí, tal vez sea ambicioso. Pero no de oro, sino de llegar
más lejos que ningún otro hombre. Tus palabras me deslumbran lo mismo que tu estrella. Zemaco dice que no eres prudente, que te perderá el corazón, que eres demasiado noble al perdonar a tus enemigos. Los enemigos, una vez vencidos, dejan de ser peligrosos. No me preocupan. Creo lo que tú dices porque he llegado a amarte. Vuestra llegada fue providencial, amigo Colmenares. El barco nos permitirá enviar un embajador al rey y librarnos el tiempo de Enciso. Mientras que los hombres y pertrechos que habéis traído son inapreciables. ¿No teméis que Enciso os acuse de haberle suplantado? Es rencoroso y maestro en la intriga. En la corte cuentan triunfos. Démosle al rey tierras conquistadas y las intrigas se tornarán dignidades y títulos. Amén, capitán Balboa. En manos de Dios estamos. Y en el camino de la gloria. Sal de ahí. Ya se lo diré yo a tu mujer y te ajustará las cuentas. ¡Sin vergüenza! ¡Pero hombre! Que tengáis una travesía feliz, amigo Zamudio. Presentad al rey la fidelidad y sumisión del municipio. Procuraré que os confirmen en la gobernación de estas tierras. Os despido sin rencor y no olvido lo que os debo. Pero esta empresa es de guerreros, Enciso. Yo también os deseo buena fortuna en vuestra expedición. Me habéis ganado, sobre todo con vuestra generosidad. Que tengáis suerte en Castilla. Buen viaje, bachiller. Adiós. Ese necio vanidoso piensa que puedo perdonarle. Y se imagina que mi misión en la corte va a ser la de abogar por su causa. Ya. Espero que ambos no olvidaréis lo que pactamos. Pero de nada valdrá que le acusemos ante el rey de Castilla si aquí permitís que triunfe y se haga fuerte. Eso corre de mi cuenta. No tendrá ni un éxito notable. Apresurémonos o perderéis la marea. Balboa me ha ordenado presenciar vuestra partida. Evitemos que entren sospechas. Muy bien. Vamos, vamos. Era el tiempo de mayo de 1511. Habíamos levantado Santa María de la Antigua de Darién. Pero tanto yo como mis hombres sentíamos la impaciencia de explorar nuevas tierras. Nuestros pasos se dirigían a Careta, un poblado cercano al norte, a unas 80 millas por tierra. Confiaba en poder dominar sus tribus sin dificultad, pues las noticias que teníamos afirmaban que su cacique no era belicoso como Zemaco. Por otra parte, más que el oro, nos importaba abastecernos de víveres, pues el problema de los alimentos se había hecho de primera necesidad, ya que las siembras no habían dado su fruto. Por trochas y senderos hechos por los indios, fuimos atravesando la selva, exuberante y prodigiosa en su vegetación. Tú, jilguero, canta para que se nos alegre el alma. Sí. Si me das tu amor, así yo te canto. ¿Quién diablos tira coco? Una lluvia de coco. Me han abollado el casco, pardiez. ¡Quietos! Un hombre blanco había sido descubierto en lo alto de un árbol donde había levantado un bohío. Era Juan Alonso de Cepeda, soldado de Nicuesa, que se había perdido de la expedición de Veragua. A fe mía que nos habéis sorprendido. ¿Quiénes sois? Soy extremeño. Y me llamo Alonso. Alonso de Cepeda. ¿Cómo habéis llegado a estos parajes? Mi barco naufragó y yo gané la costa a nado. De esto ya hace algunos años. En ese caso habéis tenido suerte al encontrarnos. Estoy tan emocionado que no sé cómo expresar mi gratitud. ¿Qué importa eso ahora? No os preocupéis. Seréis nuestro guía. Conoceréis la selva como un indio. Ya casi lo sois. Ante el cacique de Careta podéis presentar allí con un hechicero español que naufragó conmigo. ¿De verdad? Pero decidnos, ¿por qué nos habéis recibido a cocazos, eh? Mi mujer, que es muy celosa, creyó que no había más barbas que la mía. ¿No será que quiere perderos de vista? Verdaderamente. No, de ningún modo. ¿Sabéis que empiezo a dudarlo? Vámonos de aquí, esta es la zona más peligrosa. Desde entonces fue nuestro guía en aquellas tierras y nos dijo que el jefe de los guerreros de Careta era también español, Requena, otro extremeño de valeroso temple. Había sido un pobre soldado, casi analfabeto,
y aquí era considerado como príncipe y sabio. Ambos conocían a la perfección el dialecto de aquellas tribus y se habían ganado la amistad y la confianza de los indios. El cacique debía conocer nuestra llegada porque nos dimos cuenta de que éramos vigilados. En nuestro poblado. Los guerreros de Ponkan necesitan comida. ¡Cortadle las manos por ladrón! ¡Lleváoslo! ¡Habla! Los hombres blancos vienen por el bosque. Llegan acompañados de extraños animales. Convoca a todos los guerreros. Espera. Si llegan hasta aquí, lo quemarán todo y nos reducirán a esclavos como hace Mako. No, Careta. Los hombres de mi raza no harán eso si no les atacáis. ¿Tú quieres traicionarnos? Escucha, gran cacique. Son invencibles. El rayo y el trueno son sus armas y te aniquilarán. En cambio, si te haces su amigo, serán tus aliados y conseguirás derrotar y echar fuera de tus tierras a tu enemigo Ponca. Somos muchos guerreros y podemos vencerles. Takira dice verdad. Respondes de tus palabras con la vida. Manda que los guerreros salgan del poblado y en caso de traición, Yuka atacará. Quédate junto a mi tabali. El cacique de Careta, a quien los indios llamaban Chima, nos tributó una acogida cordialísima. Con el deseo de agradarnos, había preparado un banquete según sus costumbres, donde quiso reunirnos con sus jefes y consejeros y algunas de sus mujeres. Chima abrazó la fe de Cristo y fue bautizado con el nombre del rey católico. Desde aquel momento todos le llamarían Don Fernando, uniéndose con nosotros en una alianza a condición de que combatiéramos a su encarnizado enemigo Ponca. Magnífico. Tu regalo es espléndido. Debes tener mucho oro. No, esto es muy poco, una pequeña muestra. En mis tierras no abunda, pero al otro lado del bosque, en las montañas, poderoso como ogre es mi amigo, y os dará mucho. Entonces, ¿a qué esperamos para volar allí? Será un largo viaje y habrá dificultades. Podemos confiar en Careta, pero ¿y en los demás caciques? Creo que la aventura es tentadora y como tal debemos aceptarla. Iremos a tierras de Comogre. Careta nos acompañará. Es nuestro aliado y nos servirá de embajador. El territorio de Comogre se extendía desde el Caribe hasta el río Bayano, y su capital se llamaba Matumaganti. Hacia allí nos dirigíamos, siguiendo las indicaciones de nuestro nuevo aliado. La espesura de la selva nos libraba de los ardores del sol. Seguimos.
están los que fueron antes que yo. El primer cacique, Uyuca, fundador de nuestra gran tribu. Después le sucedieron otros grandes y nobles guerreros que ensancharon nuestras tierras y nos dieron victorias. La muerte no ha podido separar de nosotros su recuerdo. Ellos viven en lo desconocido, en las praderas de la luna y el sol. Estas momias nos hablan del valor del guerrero Comogre. Sus voces nos acompañan siempre. ¿Qué ha sucedido? Retiraos. Ven conmigo. ¿Cómo has podido llegar hasta aquí? ¿Qué ocurre? Estás muy cansada. He corrido días y noches para venir a avisarte. ¿Para avisarme? ¿De qué? Dime, Ana Jensi. Los caciques de Urabá han reunido muchos guerreros para caer sobre tu ciudad y destruirla. ¿Y tú cómo lo sabes? Mi hermano está entre ellos. Yo los he traicionado porque amo cuanto tú amas. Mis penas son tus penas. Y porque te pertenezco. Espera. Oídme, soldados. Llamad a mis capitanes, que vengan al momento. Mi pobre Ana Jensi, si supieras cuánto te he recordado. Tu presencia colma de felicidad, Ana Jensi. Ahora duerme. Pronto vendré a tu lado. Sí, mi señor. Te lo envía como Comogre en prueba de su agradecimiento. No podemos quejarnos de su amistad. ¡Viva el cacique! Dale al cacique nuestras gracias y dile que le deseamos 1000 años de vida. Y tras el cumplido, a pesar y repartir. ¡Que traigan la balanza para distribuirlo! ¡Quietos! ¡Que nadie toque nada hasta que llegue Balboa! Pensamos respetar lo suyo y la parte que corresponde al rey. Así todo le esperaremos. Él es quien decidirá lo que se ha de hacer con este oro. Nos lo dan para todos y queremos que se repartan de nuestra vista. Nadie nos robará lo que nos corresponde por derecho. Os voy a castigar por deslenguado. No sabéis lo que decís, os voy a... ¡Cese la cuestión, amigos! ¡Quietos! Esto es botín de todos y se negaba a repartirlo. Arbolancha lo iba a hacer con todos los requisitos. Es de todos, ya lo habéis oído. Y lo queremos ahora. A cada uno lo suyo. Estamos dispuestos a seguiros, pero no discutirnos lo que es nuestro. Basta. Id a repartíroslo cuanto antes. Traed la balanza. Ya veis. El oro enloquece a los hombres. Por él son capaces de todo. Si es oro lo que buscáis, yo os llevaré donde podáis saciaros de él. Es una tierra lejana. A unos 6 soles de aquí. Poblada de tribus muy guerreras. Pero allí el oro abunda. ¿Habéis dicho a 6 soles? ¿Y hacia el sur? Sí. Más allá de Tumanamá. Cerca del otro mar. ¿Del otro mar, dices? Si estás seguro.
En sus aguas encontré esto. Señor tesorero de Indias, debería ahorcaros a los dos. Habéis traicionado a la corona. Mi señor don Diego Colón, permitidme que hable. ¡No! Ahí está vuestro protegido, el bachiller Enciso, que con cartas del rey debía enviar refuerzos al gobernador Ojeda. ¡Vedlo! Esos son los hombres que el rey Fernando manda a conquistar mis tierras. ¡Vedlo! Burlado, desposeído de su mando por un residenciado por deudas. ¿Qué más podéis alegar? Señoría, ¿por qué partisteis llevando en vuestra nave a Balboa en contra de mis órdenes? ¿Por qué le escondisteis? Yo no le escondí, señoría. Por el contrario, le busqué y no pude encontrarle. ¿Y por qué no le ahorcasteis al descubrirle? Intercedieron por él varios capitanes. Además, él había estado en tierra firme. Pensé que podría sernos útil. ¡Y lo ha sido! Ha levantado una capitanía. Os sustituyó en el mando. Ha fundado la ciudad de Santa María de Darién. Y ahora venís llorando a contármelo. Núñez de Balboa es un intrigante. Un impostor rebelde a vuestra autoridad y debe ser proscrito por la ley. Traedme un pliego en el que se relaten los hechos. No olvidéis poner, señor bachiller, que Balboa se guarda el oro de la corona. Vasco Núñez dará pronto cuenta de sus actos. Estaba a punto de colmar mis ambiciones. ¿Y ahora? Sí, pero Santa María peligra. Y si ese mar existe, lo encontraremos, Balboa. Hallarlo y navegarlo fue el sueño de Colón. Tomar posesión de sus aguas en nombre del rey Fernando es la más alta empresa que se puede realizar y está en nuestras manos el alcanzarlo. El camino que conduce a Cathay, Cipango y las Molucas a mi hurtado. Vigilan, tal vez por curiosidad, pero no debéis fiaros. Mirad bien de vuestro lado, barrantes. Pronto, Hurtado, Pizarro, disponed las fuerzas. Sujetadla. Ana Jensi. ¡Arcabuceros, conmigo! Vuelve con los tuyos, no me importa el dolor. Juro que haré un escarmiento entre esos traidores. No, recuerda tus propias palabras. Es mejor así. La herida es profunda. Un poco más abajo y no hubiera tenido solución. Pediré unas parihuelas para transportarla. Caciques aliados se juramentaron para destruir Santa María. Habían reunido 5.000 guerreros y esperaban la señal de ataque cuando fueron sorprendidos por mis capitanes. El aviso de Anayensi nos evitó una catástrofe en la que hubiéramos llevado todas las de perder. Esto va bien, Anayensi. El peligro de una infección ha pasado ya.
La herida cicatriza normalmente. Por fortuna, los indios Takuris no le ponen veneno a sus flechas. Poco he creído siempre en físicos y doctores, pero reconozco que en esta ocasión la ciencia ha triunfado. Os estoy muy agradecido, amigo Quesada. Pronto estará restablecida. De no haber sido por tu heroísmo, es muy probable que yo estuviese muerto. Tu vida es más importante para Nayansi. A mí, Tukidara, te quiero. Estas son las noticias, Balboa. Cuando al fin consiguieron que Diego Colón lo recibiera, ya era tarde. El informe había salido para España. En él se os acusa de haber huido por deudas, embarcando clandestinamente, y de rebelde contra la ley, a cuyos representantes habéis despojado de títulos y de bienes. Según Enciso, sois un defraudador faccioso que capitanea una pandilla de forajidos. Y a punto estuvieron vuestros emisarios de ser procesados como cómplices. A pesar del oro que enviamos. Enciso les hizo creer que ocultáis tesoros fabulosos. Confiemos que Zamudio en la corte pueda desbaratar esta intriga. Yo levantaré un ejército para conquistar ese mar que hay detrás de las montañas. Este descubrimiento demostrará la justicia de nuestra empresa. El cabildo dispone de mucho oro. Yo mismo lo llevaré a la corte y tendrán que escucharme. Más bien creo que os cargarían de cadenas. Quizás si nombrarais a Colmenares vuestro embajador y llevara ese oro, podría acallar las intrigas. Como alcalde mayor de esta villa, os he congregado para que todos unidos ensanchemos la conquista tomando posesión de otro mar en nombre del rey nuestro señor. Sabéis que al interior hay tierras donde el oro abunda en cantidades como no habíamos ni soñado. Pero ahora necesitamos armas y pertrechos. Yo os pido que renunciéis al oro que poseéis para enviarlo todo a la corte. El oro es del cabildo y no podéis disponer de él a vuestro antojo. Vuestra ambición no tiene límites. No hablo del tesoro del cabildo. Apelo a vuestra generosidad. Solicito vuestra confianza para reunir un presente y entregarlo yo mismo a la corte. Vos no podéis abandonar estas tierras. De acuerdo. Pedid el oro, a ver quién os lo da voluntariamente. Yo el primero. Viva todo el oro de Comogre. Digamos como Job. Dios nos lo dio, Dios nos lo quitó. Obtened del rey el nombramiento de gobernador para Balboa y prometemos recibiros con repique de campanas. Lo conseguiré. Vuestra bendición, padre. Que Dios todopoderoso, señor de tormentas, creador del mar y de los abismos, dé viento próspero a tu nave y la lleve a su destino. Amén. 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 En vuestras manos quedo. No viviré hasta que estéis de regreso. Volveré. En Darién quedamos solo 160 españoles. Colmenares había salido el 28 de octubre rumbo a la Española. Arribó a Santo Domingo a las 14 semanas de salir de Santa María. Luego hubo de zarpar hacia España, a donde llegaría a primeros de mayo de 1513. No nos llegaban noticias y la inquietud me atenazaba el corazón. Muy poderoso señor, los días pasados escribí a vuestra real majestad haciéndoos saber todas las cosas acaecidas en estas partes. Principalmente he procurado que los indios de estas tierras sean muy bien tratados, no consintiendo hacerles mal alguno, hablándoles con mucha verdad, a fin de que sean nuestros amigos y leales súbditos de vuestro reino. Ruego a vuestra real majestad, debe mandar proveer para que vengan 500 hombres o más y poder pasar a la otra mar. ¡Albricias, Balboa! Escucha esos ruidos de la plaza. Son refuerzos que nos mandan desde Santo Domingo.
La ayuda de Colmenares es providencial. ¿Hay noticias de la corte? El capitán, al entregarme esta carta de Zamudio, me dijo que por el tiempo transcurrido esperaban recibirlas de un momento a otro. Veamos de qué se trata. Perdonadme. Os presento mis respetos. Mis hombres y yo estamos a vuestras órdenes. ¿Cuánta tropa mandáis? 30 infantes y 10 caballeros. Colmenares no pudo reclutar más hombres. Poca gente para la empresa que esperáis abordar. No importa, Pizarro. La gloria está reservada a unos pocos. Caballeros, la fortuna nos espera. Partiremos cuanto antes. Estoy seguro de que muy en breve llegaremos a ese mar del sur. Bienvenido, capitán. Id ya a prepararlo todo. Para ser vuestras credenciales de gobernador no las tratáis muy bien, que digamos. Me creeríais si os dijese que es mi sentencia de muerte. Pero no habéis dicho que partimos. Me acusan de insurrecto. Enciso me tacha de traidor. He sido calumniado. Por primera vez, dudo de cuanto me rodea. Mi propósito era dar a la corona el mayor tesoro que pudiera encontrarse en estas tierras. Ese mar desconocido que abriría nuevas rutas a Castilla. Es triste comprobar tanta ruindad. Pero nada cambiará mis propósitos. No me vencerán. Descubriré ese mar o dejaré aquí la vida. Capitán, quiero pediros que no prescindáis de mí en vuestro próximo viaje. No puedo serviros como soldado, pero... Padre, quizás sea vuestra ayuda la que más necesito. Pero sabed que vamos a lo desconocido, con pocos hombres. Vos sois muy necesario aquí, y la muerte acecha en el camino. Esperad mejor ocasión, si tantas preocupaciones tenéis. Corre el rumor de que van a llegar refuerzos de Castilla y creo haberos entendido que vuestra empresa de descubrir el Mar del Sur ibais a prepararla con más calma. A vos no puedo engañaros. Sabed toda la verdad. De Castilla con los soldados y armamentos llegan también. Cadenas para apresarme. ¿Conocéis mi delito? Oídlo. Romper el silencio de estas selvas. Descubrir sus misterios. Tratar de... poner orden para vivir en paz con los indios, enfrentarme a los ambiciosos. Pero ahora ya no sé. ¿A dónde podré llegar? Con sus calumnias han puesto un lazo a mi cuello. Sí, tendré fuerzas para seguir hasta el final. Si yo descubro ese mar del sur, el rey Fernando se dará entonces cuenta de mi sinceridad. Le habré puesto en el camino de Cipango, de un imperio de oro. Habré derrotado a mis enemigos, podré demostrar mi verdad. Puedo hacerlo. Sé que puedo. Y me pregunto, ¿no seré un loco visionario? ¿No es soberbia y presunción lo que me impulsa? Creo, Balboa, que no sois fiel a vos mismo. Cada hombre tiene un puesto en la tierra, como todas las cosas. Y así como hay pájaros que tienen las alas distintas para volar, vuestras alas son grandes y tenéis que volar más alto. Abrid los ojos del alma y poned al servicio de Dios vuestras fuerzas para que Él os ayude. Dad todo lo que sois capaz para cumplir con el deber a que estáis obligado. La conquista de ese mar, cuya empresa solo puede ser vuestra. Gracias, padre. Ana Jensi. No te vayas. He tenido un sueño extraño. Venían hombres del mar. Vestían de plata como tú. Hacías guerra y te vencían. El jefe enemigo te condenaba a morir.
Yo te seguía, pero no me dejaban acercarme a ti. Y te gritaba y no me oías porque te atacaban muchos. El agua del mar se volvía roja con tu sangre. El mar. No sé por qué siento mi destino encadenado al mar. No deben preocuparte tus sueños. Tengo miedo que puedan separarme de ti. Anna Jensi, mi vida estará siempre unida a la tuya. Llévame contigo. Tengo miedo. Volveré, te lo prometo. De Santa María fuimos a Careta, donde dejé un grupo de hombres. La otra mitad seguiría conmigo la expedición, comprometidos todos a ganar para la corona de Castilla un mar ignorado hasta entonces. Aquí empiezan los dominios de Torecha. Muy cruel. Muchos guerreros. ¿No hay otro camino para pasar la montaña? Solo hay este. Y nadie lo ha cruzado. Si es el único paso, ¿qué hacemos? Tendremos que intentar cruzarlo o volver atrás. Cerca de los territorios dominados por el cacique Torecha, iban a comenzar nuestras vicisitudes. Los indios, avisados de nuestro paso, habían preparado trampas. Y para no ser sorprendidos a traición, tuvimos que dejar los senderos y atravesar una selva impenetrable. El físico y el escribano iban recogiendo semillas y frutos desconocidos para nosotros y que utilizaban los indios, tales como el tabaco y la patata, que se mandarían después a Castilla. ¡Ay! ¡Ay! ¡Por favor! ¡Ayudadme! ¡Bajadme de aquí! ¡Bajadme de aquí! Quieto un momento, no te muevas. Calma, Encinares. ¡Id con cuidado! Este terreno será cada vez más peligroso. ¿Estás bien, muchacho? Estoy bien, capitán. Bueno, sigue adelante. No te preocupes. El camino del río, esperando siempre el ataque de Torecha, teníamos que evitar nuevos peligros. Los cocodrilos, otras alimañas y los implacables mosquitos del trópico. Era más fácil vadear los ríos que trepar por rocas y árboles abriéndonos paso por la espesura de ese infierno verde. Aquellos hombres cansados y maltrechos hacían que yo mismo dudase del éxito de la empresa, que se me antojaba a veces disparatada.
Cerca de las colinas de Cuarecha y con tiempo frío, nos encontramos sorprendidos por la presencia de Torecha. Teníamos noticias de que era un cacique sanguinario y cruel y muy seguro de sí mismo. Estaba rodeado de un fuerte ejército de fanáticos que temían a su jefe. Antes del ataque, me acerqué hasta el cacique utilizando su dialecto para hablarle en son de paz y buscar su amistad. Torecha estaba seguro de su triunfo porque sabía que por cada hombre blanco él tenía más de 10 guerreros. Su contestación fue el grito de ataque. La muerte del cacique, los indios huyeron o se rindieron. Una vez más, nuestras armas de fuego y la bravura de mis soldados iban a darnos la victoria. Todavía no comprendo de dónde sacamos fuerzas para hacer frente a aquel enjambre de salvajes enloquecidos. Tuvimos que continuar la expedición llevando a cuestas a los heridos. La carta de Zamudio resonaba obsesionante en mis oídos y me hacía sentirme doblemente responsable ante aquellos hombres
que en tan difíciles condiciones me seguían. Y vea vuesa merced, señor Balboa, qué es lo que mejor puede aprovecharle para su salvación, porque su pleito aquí en la corte es cosa más que perdida, sin que pueda estar seguro ni aun de que este aviso llegue antes que las órdenes de reduciros a prisión y encausaros. Faltaba atravesar los pantanos, aquellas pestilentes aguas estancadas donde nos hundíamos sin poder apenas avanzar. Otra vez empecé a dudar de mí mismo. ¿Hasta cuándo podríamos resistir esta marcha? ¡No desfallezcáis ahora! ¡Ayudadme a levantarlo! ¡Vamos, apoyaos en mí! ¡Ánimo, Arbolancha! ¡Ánimo! Todos señalan ese mar hacia el sur. Y hacia el sur hemos venido. Algo me dice que está al alcance de la mano. ¿Vais a renunciar ahora? Reservad vuestras energías para arengar a la tropa. Están destrozados. Os aseguro que estamos muy cerca. Un esfuerzo más. Es necesario salir de esta ciénaga. Hay que ganar la montaña. Tened fe. De la sierra de Cuarecuá tenían una altura impresionante. Después de aquella penosa ascensión por el monte raso, dos de nuestros guías vinieron a decirme que desde la cima se divisaba el mar que yo buscaba. Gracias, porque habéis tenido confianza en mí. No, Balboa. Es la fe que llevas dentro, que nos ha contagiado a todos. Thank you.
Ellos podrán quitároslo todo, pero esta gloria nadie os la arrebatará. El 29 de septiembre, festividad de San Miguel Arcángel, tomamos posesión formal del descubrimiento. Habíamos levantado una cruz y llegamos a la playa hacia las 2 de la tarde. Con la espada desnuda y el estandarte de Castilla, me adentré en aquel mar ignorado hasta entonces. Yo, Vasco Núñez de Balboa, capitán de esta empresa, por designio de la Providencia, tomo posesión real de este mar y de las tierras que baña, en nombre de los muy altos y poderosos reyes de Castilla y de León. Y si cualquier otro príncipe o capitán, cristiano o infiel, pretende derecho alguno sobre estas tierras y mares, yo estoy dispuesto de contradecírselo y defender el nombre de los reyes de Castilla, presentes y futuros. Y así lo haré mandar por escrito, en favor de su real patrimonio, ahora y en todo tiempo, en tanto que el mundo dure hasta el universal juicio de los mortales. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Como escribano de sus altezas los reyes de España, doy fe que los primeros cristianos que pusieron sus pies en los mares del sur fueron el capitán Vasco Núñez de Balboa, Andrés de Vera, clérigo, Francisco Pizarro, Bernardino de Morales, Diego Albite, Rodrigo Velázquez, Fabián Pérez, Francisco de Valdenebro, Francisco González de Gualdácano, Sebastián Grijalva, Hernando Núñez, Hernando Hidalgo, Álvaro de Bolaño, Francisco de Valdenebro.